Una multitud con un éxito total, una capacidad de organización, una convocatoria fuerte. Bueno, es el crédito de confianza que garantiza presencia numerosa. Y bueno, acá Dios también nos ha dado un día hermoso, un día para que la pileta sea un privilegio para los niños. Hoy con entrada gratis, con sorteo, con espectáculo, con gaseosa para todo. Bueno, esta es una muestra que tenemos mucho interés de hacer las cosas como tienen que ser y creo que vamos por buen camino. En eso tiene mucho que ver el equipo que trabaja, el equipo que estamos asumiendo la responsabilidad de representar a los pamayenses desde la municipalidad. Contento porque cuando las cosas van bien, eso nos motiva, nos retroalimenta a poder saber que los otros eventos que ya estamos anunciando, como los corsos que van a ser desde el 20 para adelante, los corsos en Pamayá van a volver a ser corsos internacionales, corsos con comparsas grandes, un espectáculo de alto nivel, con artistas, y bueno, estas son las cosas que también generan para Pamayá un cierto movimiento económico que nos permite presentarnos como ciudad grande, pero fundamentalmente con un movimiento. Movimiento social, cultural, recreativo, pero fundamentalmente económico, porque detrás de todo este evento hay gente que también trabaja, gente que vende, gente que sabe hacer cosas y gente que le sirven todos esos días de estos eventos, como este gran evento de la fiesta de los Reyes Magos. Mucha gente también está trabajando, mucha gente también está vendiendo, a mucha gente también le está saliendo el sol. Bueno, esa es la idea, en un gobierno donde todos puedan participar y todos puedan sentirse beneficiados o que por lo menos puedan divertirse en lo poco o en lo mucho que desde la municipalidad le podamos ofrecer.